proceso de auditaje se realizó, se hicieron los llamados de atención pertinentes a la entidad correspondiente y bueno, nosotros dimos los plazos suficientes para, y de ley para que fueran entregadas las controversias. Tengo entendido que la Secretaría liquidó ya unilateralmente ese convenio o contrato que realizaron con la corporación. Y tengo entendido también que hubo un reintegro de unos dineros. De igual forma, tengo entendido que comparados los precios de mercado de ese año con el año siguiente, justamente fueron precios supremamente semejantes. Los resultados están evidenciados en la respuesta que ha dado la administración con respecto a eso. La decisión que tomó en buen momento, considero en lo personal, ¿no? Pero ellos son los que realmente deciden qué hacer frente al desarrollo de la propia auditoría y los resultados que arrojó la misma. Nosotros podríamos decir que el hecho de que hayan podido liquidar un convenio, que haya podido haber un reintegro de algunos recursos, pues eso justifica la acción de la Contraloría en su debido momento, respetando obviamente el debido proceso. Los precios, todo lo que plantean en cada uno de los convenios o contratos es revisable y son elementos que hacen parte de la auditoría correspondiente por parte de la Contraloría. Eso. Pudimos de definir eso en su momento, simplemente que se hizo la auditoría y arrojó que había que adelantar algunas acciones, obviamente dentro del proceso de los tiempos que da la auditoría por parte de la Contraloría, que son una vez termine el tema en la Oficina de Control Fiscal, que pasa a la Oficina de Responsabilidad Fiscal, que es de 6 meses, ellos tienen todo el tiempo para adjuntar los requerimientos que en su momento haya podido hacer la Contraloría Municipal. Adelantaron el proceso y reitero, estaban seguramente para la semana anterior en proceso de liquidación y de unos reintegros que debía me comentaron extraoficialmente que debía ser la corporación. Eso y frente a muchas actuaciones, la Fiscalía ha estado muy pendiente, muy acuciosa. Nosotros lo único que hacemos es entregar la información correspondiente de los resultados de nuestras auditorías.